Matanzas es un cantón eminentemente agropecuario. Su principal actividad es la agropecuaria. Un poquito de turismo, pero en realidad manejamos muy poquito. Y se caracteriza por ser una ciudad de paso. Las principales fuentes de ingresos se dan en el sector agropecuario. Bueno, y tenemos a Lunasa como una de las empresas fuertes de la zona, que es de las principales generadoras de empleo. También tenemos la parte comercial que genera empleo, pero el agropecuario es la principal fuente de ingresos. El Centro Agrícola nace con un proyecto de huertos familiares en primera instancia y, como les contaba, liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con el tiempo empieza a tomar un poquito más de auge e incursiona en la parte de almacén de suministro, que es lo que tenemos, donde estamos hoy, digamos. Ahí, luego, con el tiempo, posteriormente aparece la ley 7932, que independiza un poco a los centros agrícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y les da personalidad propia. Ahora sí podemos desarrollar nuestros proyectos por cuenta propia. Ya el almacén de suministros está en su pleno apogeo y se empiezan a trabajar en otras líneas afines con el sector agropecuario. Dentro del mismo establecimiento vendamos el servicio de seguro social con un convenio que tenemos con la Caja del Seguro Social, donde 195 productores y sus familias se ven beneficiadas de este convenio, que les favorece mucho. En realidad tiene un aporte socioeconómico a las familias de los pequeños y medianos productores. También tenemos una feria de agricultor, es una feria pequeña de 70 puestos, administrada desde 2001, también es un proyecto socioeconómico. En realidad nuestros proyectos todos van muy dirigidos a la parte social. Hay una incidencia interesante en el factor económico, paga mucho menos asegurándose con nosotros un productor que trabaja por cuenta propia que yendo directamente a la caja. Es un beneficio que nos da el convenio. En la feria de agricultor igual, es una parte de mercadeo, ¿verdad? Le permite a los productores sus cultivos tener un lugar donde irlos a comercializar directamente, saltándose la barrera del intermediario. También venimos trabajando desde hace muchos años la parte de reforestación y protección de bosque. Tenemos más de 3.000 hectáreas protegidas de bosque a través de pago de servicios ambientales con Fonavivo. Hemos contribuido mucho con la recuperación de la flora y fauna de nuestro cantón y un poquito más allá. El centro agrícola, su zona de influencia se sale del cantón de Esparza, llegamos a la parte de San Mateo y vamos a la parte de Miramar, Sardinal, Aranjuez, Guasimal e incluso Monteverde y Punta Arenas. Se creó en añitos antes del 98 el proyecto de pago de servicios ambientales a las personas que quisieran proteger sus fincas para regenerar el bosque, para darle protección a la cobertura del suelo y asimismo también proteger de paso lo que es los animales, la fauna. Entonces se creó esta modalidad de pago de servicios ambientales, que es un incentivo que se le da al finquero, el que quiere entrar dentro de esta modalidad para proteger y así recibir ese dinero, que se hace en 5 tractos. Yo me veo inclinado a tomar la decisión de acogerme a este incentivo porque la finca tiene un área muy grande de bosque primario y también un área importante de bosque secundario con muchos años de regeneración. La legislación en estos momentos en Costa Rica no permite un cambio de suelo, no se puede cortar bosque. Entonces, de esta manera, yo obtengo un ingreso de esa área que no puedo tener ningún ingreso, porque no puedo extraer nada de la montaña. Y además que me gusta conservar. Parte de la recuperación de las áreas boscosas en Costa Rica, y creo que una parte muy importante, se debe a este incentivo, a este proyecto que se generó en los 90s. Contamos con 950 afiliados entre productores y productoras. Es una figura muy importante para nuestra organización. Afiliado para el Centro Agrícola es lo que son los asociados en una cooperativa, los socios en una empresa mercantil. Diferencia que acá no aportan recursos económicos, más allá de un pago de una cuota anual de afiliación,
que se le distribuye en descuentos y en capacitación. Nosotros manejamos un programa de capacitación bastante amplio, dirigido a los diferentes segmentos de mercado que poseemos, llámese porcicultores, avicultores, ganaderos, caballistas, que es un gremio que acá en Esparza se maneja mucho. Entonces, el afiliado es la figura, la principal figura, el centro agrícola es el afiliado. Sin productores no hay centro agrícola. Tiene una gran presencia y es plenamente conocido, por lo menos en donde yo me manejo, que es en Esparza y Miramar. La gente tiene muy buen concepto del Centro Agrícola Cantonal y cuando a mí me toca recomendarlo, lógicamente doy mi buena opinión, porque beneficia tanto al Centro Agrícola Cantonal en aumentar su clientela como en que las personas que yo recomiendo se vean beneficiados con sus servicios.